tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en Teponaguasco y nos invitaron aquí a grabarles lo que es una fiesta de una quinceañera de aquí de Teponaguasco, que el día de hoy se va a festejar aquí, nos van a festejar allá Edith Monterrat, Calamateo Cervantes, que en unos momentos más también van a hacer la misa aquí mismo en Teponaguasco. Es una tradición muy bonita aquí en Teponaguasco, que se juntan muchas familias, la familia de la quinceañera, la familia de la mamá, del papá, y hacen comida no nomás para los familiares, también para los invitados y para mucha gente que quiera ahí comer. Lo hacen en el jardín, ahí en el kiosco. Y ahorita vamos a mostrar en este canal de YouTube Jalisco Trujillo aquí cómo están aquí ya cocinando lo que va a ser la boda, se puede decir, la boda, la comida para esta quinceañera, para Edith Monterrat Calamateo Cervantes, que en unos momentos más le vamos a mostrar también algo de la misa. Miren nomás, aquí están haciendo el mole, miren nomás, y esas cazuelas que están aquí, esas donde están cocinando, esas mismas las elaboran aquí ellos mismos. Hay artesanos que hacen esas cazuelas. Acá te dicen que van a hacer el pipián, en un momento más van a hacer el pipián, y ahí ya está el mole, ya casi listo. Aquí, ¿qué es lo que tienen? Aquí está la sopa de arroz, que ya mero va a estar, entonces, y lo más sabroso que va a estar en la comida, porque está cocinada con leña de aquí mismo, de la región de aquí de Teponaguasco. Y acá está, pues ya la carne, que en un momento más se lo van a agregar ahí al mole, a cada cazuela. Qué bueno que aquí en Teponaguasco no muera esa tradición de hacer tu comida con leña en cazuelas de barro, que aquí mismo elaboran, aquí mismo las hacen. Muchos artesanos aquí, muchos alfareros. Miren nomás, aquí dicen que la mano es la que da el sabor. Miren nomás ahí. La está haciendo ahí la masa al mole con la mano, ¿va? Siempre hacen la masa así aquí en Teponaguasco. Pues cuando estamos muy cargados en la licuadora, pero ahora tenemos tiempo. Tienen tiempo, ¿va? Desde acá tienen aquí cocinando. ¿Usted cree? A las 6:30. 6:30 de la mañana. Sí. Pero fíjese, eso es lo bonito de aquí de Teponaguasco, la gente se une aquí para si a hay poner una boda. Los pollos, a picar jitomate, la cebolla, y ya bueno. Seguimos haciendo el arroz. Qué bueno, los felicito. ¿Por su nombre? Ofelia Alonso Espinosa. ¿Usted es familiar de la quinceañera? Es mi primo, el muchacho. Ah, bueno, pues ahí están para que vean, amigos y amigas, que aquí en Teponaguasco se unen para hacer las comidas. ¿Y usted qué es lo que también está cocinando aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y usted desde qué hora llegó? Yo llegué como a las 9:30. 9:30. Porque yo hasta que no les di de almorzar a mis hijos y a ¿Tiene, mi esposo. ¿Tiene su familia? Sí. No, pues sí, lo primero es lo primero, ¿verdad? Sí. Pero lo bueno que aquí está. Y sí, está ayudándoles aquí a cocinar. Sí. ¿Cuál es su nombre? María de Jesús Calamateo Espinosa. Aquí en Teponaguasco el apellido Calamateo es el más conocido. Hay muchas familias con ese apellido Calamateo. Sí. Pues bueno, más adelante les vamos a mostrar algo más desde aquí de esta fiesta, de esta gran boda, se podría decir, de esta gran celebración, de esta quinceañera de Edith Monterrat Calamateo Cervantes, que en un momento más va a hacer la misa por ahí, aquí mismo, en el templo de aquí de Teponaguasco. Más adelante les mostramos más de esta quinceañera. Seguimos grabando aquí en Teponaguasco. En estos momentos ya se va a realizar la misa, que van a festejar la misa aquí a la quinceañera Edith Monterrat Calamateo Cervantes. En unos momentos más ya va a comenzar la misa, están entrando aquí los familiares, que están ya aquí a la entrada de la iglesia.
Todo eso lo vamos a mostrar aquí en estos videos. Lo que fue ahí la comida, la convivencia y todo eso. Algo de la misa y algo de la fiesta ahí. Para que estén al pendiente allí, para que vean qué bonito se festejan aquí las quinceañeras en Teponahuasco. La gente bien unida y no pierde su tradición de darle comida a toda la gente que viene aquí a festejar la quinceañera que está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues feliz de llegar a este momento, de que estoy cumpliendo hoy 15 años y dar las gracias también a mi familia por estar conmigo durante pues, esta etapa. Fíjate que eso es bonito la verdad que cuando la familia le festeja los 15 años a una jovencita, ahorita es ella todavía una jovencita, entonces eso es bonito, la verdad, eso quiere decir que la señorita, la jovencita es muy buena persona, la verdad. Y gracias también por la invitación aquí a invitarnos a grabarles su fiesta, su misa, todo. Gracias por la invitación. Y van a ver que va a ser un bonito video que les vamos a compartir ahí por todos ustedes. ¿Qué quiere decir a la gente que te va a ver por allá en Estados Unidos? Porque te van a ver hasta allá. Pues un saludo para todos los que vean el video. ¿Cuál es tu nombre? Edith Montserrat. Edith Montserrat Calamateo Cervantes, que el día de hoy festejando sus 15 años ahí pues, en compañía de toda la familia. Todo eso lo vamos a compartir en este canal de YouTube. Soy Coqueo ahí para todos ustedes. Vamos a ver acá qué le quiere decir ahí. ¿Qué le quiere decir el día de hoy a la quinceañera? Pues que me da gusto por llegar en este día. Y ¿Está emocionada? Sí. Pues qué bueno, fíjese que eso es bueno, es bonito que sienta alegría. Está emocionada, pues sienta alegría, la verdad, eso es bonito. Y lo felicito porque la verdad, bien organizado todo su fiesta que le van a hacer, ¿eh? Felicito. Gracias. ¿Cuál es su nombre? María Guadalupe. Mire, María Guadalupe, la van a ver hasta allá, hasta Estados Unidos. ¿Qué le quiere decir a los que van a ver el video hasta allá, hasta Estados Unidos? Pues que saludos para todos y que pues ojalá y les guste este video. Feliz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí les va a gustar? Van a estar bien contentos porque pues, ellos no pueden venir a ver, ¿eh? A estar aquí conviviendo. Entonces, van a estar bien contentos con la quinceañera, con las fiestas del día de hoy, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Qué le quiere decir a la quinceañera? ¿Qué le quiere decir a la quinceañera usted? Pues que muchas felicidades, que estamos muy contentos porque llegó a este día, que se la pase su día muy contenta, especialmente en su fiesta, y también que estamos muy contentos con ella acompañando. ¿Cuál es su nombre? Elisa Calamateo Espinosa. Pues ahí está, para que allá los van a ver allá en Estados Unidos también. Sí. Van a ver y allá muchos que... saludos a todos los que nos están viendo, especialmente a mis hermanos. ¿Dónde se encuentran ellos? En San Francisco, California. Hasta allá los van a ver, ya verán. Bueno, pues ya se va a comenzar la misa, va a comenzar la misa en unos momentos más, y eso lo vamos a compartir también aquí en este canal de YouTube, en este cuquillo ahí para todos ustedes. Gracias, nos vemos más adelante.
fuerte el sol. Seguimos grabando aquí en Teponahuasco en este bonito día, aquí festejando a la quinceañera el día de hoy, aquí en Teponahuasco. Ya está la gente aquí reunida y todo, ya viene la quinceañera aquí saliendo de misa en estos momentos. Felicitar allá a Monterrá, Calamateo, Cervantes, que el día de hoy está festejando 15 años, muchas felicidades. Y en estos momentos pues ya nos vamos a dirigir directamente ya a la comida. Vamos, porque ahorita en unos momentos ya nos van a dar la comida. Aquí tienen la comida ya. Mira nomás. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mira, deja eso.
primera vez que vamos a compartirles un video de una quinceañera. Y ojalá, esperemos que les guste. El día de hoy aquí en Teponaguasco, una tradición muy bonita la verdad. Es ahí que festejan sus quinceañeras aquí en el jardín principal de aquí de Teponaguasco, donde le dan de comer no nomás a los familiares, sino que también a los que se, a los, las personas que quieran, las personas que se arrimen, a todos les dan de comer aquí. Y es una tradición que ellos tienen aquí en Teponaguasco, muy bonita. Y lo van a ver en este video, qué bonito, la verdad, muy bonito. Y también gracias por la invitación ahí a esta familia que nos invitó a compartirles este bonito video que lo vamos a compartir. En un momento más, pues ya les van a dar ahí la comida ya. Ya está lista la comida acá. Acá está ya lista la comida. Aquí en Teponaguasco es muy tradicional el mole de guajolote, la birria, la sopa de arroz, todo eso. Y nomás, qué bonito, muy bonito. ¿Ya lista la comida? Sí, ya está lista. Ya lista, lista, a ver. Ya está lista, vamos. ¿Lista? ¿Lista? Vamos a hacer. Sí, ya. ¿Y qué cocinaron? ¿Qué cocinaron? Sopa, mole, pipián, birria. Ándale, no sé si la birria no, pero también va a ver. De todo, de todo. Lo bueno que hay de todo aquí, Aquí en Teponaguasco es una tradición que se unan ahí para cocinar todos. Todas y todos se unen ahí para las fiestas, ya sea una boda, una quinceañera, en esta ocasión por una quinceañera. Qué bonito, la verdad, qué bonito que la gente sea bien unida en este bonito pueblo de aquí de Teponaguasco. Y acá están haciendo ya la carne nomás. ¿Esta de qué carne es? Esta es carne de puerco. Carne de puerco, carnitas, podría decir. Qué bueno. Y nomás. Qué bueno. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Un saludo a todos los norteños que no anden por allá de tarugos, que se vengan mejor a su México. ¿Qué le quiere decir a la quinceañera el día de hoy, en su día? Que muchas felicidades hoy en su día y que le dé gracias a Dios que Dios la dejó llegar este día y a sus papás que también todavía los tiene. Muchas gracias. ¿Usted qué le quiere decir a la quinceañera este día? Que muchas felicidades hoy por ser sus 15, porque nomás es un año que cumple 15. Ya pasa sus 15 y ya no vuelven a llegar sus 15. Que goce con todas sus familiares, sus papás, sus abuelos y todas sus amistades. Así es, y se ve que fue una jovencita muy, muy portada, muy buena onda. Entonces, por eso sus papás le están festejando sus 15 años. Y eso es bueno, que sirva de ejemplo para otras jóvenes, otras niñas, para que les tengan también sus 15 años. Pues gracias, ahí síganle ahí en la cocinada. Pues ahí está ya está listo ya. Ya listo la gente aquí esperando ahí que... Pues ya les van a dar ahí su comida. Y también nosotros vamos a ir a comer, porque nos invitaron aquí a grabar este bonito video. Y también vamos a comer, lo vamos a compartir ahorita. De ahí cómo la gente pues va a estar comiendo ahí. Gracias, nos vemos más adelante.
Tú dices, Bueno, seguimos grabando aquí en Teponahuasco. Ya que pues ya se... En estos momentos pues ya la gente ya acabó de comer. Gracias ahí a la quinceañera por la invitación, a la papá, a la mamá, por la invitación aquí a grabar este bonito video. Que la verdad va a estar bien, bien, bien bonito. El día de hoy, aquí en Teponahuasco, ya que pues eso es un día muy especial aquí en Teponahuasco. Qué bonito que la gente se una aquí para festejar sus quinceañeras, como vos, de todo eso. Se unen aquí en el jardín, hacen la comida y les dan a todas las personas aquí, familiares y todo, la gente que venga. A ver, señora, ya comió. Digo que ya comió. ¿Qué le quiere decir ya por último a la quinceañera o a los familiares? Que se la pase muy contenta, que la queremos mucho y que Dios nos la deje más años todavía, muchos años más. ¿Usted qué es de la quinceañera? Es mi sobrina. ¿Sobrina? Su tía. ¿No quiere mandarle saludos a alguien que la va a ver allá en Estados Unidos? Pues ya lo saludé a mis hermanos, que aquí estamos bien contentos, pero que nos hace mucha falta. Pues qué bueno, felicidades, gracias, ahí. Seguimos aquí grabando, por aquí está la quinceañera, ahí está la gente que vino el día de hoy aquí a convivir con esas personas. Ahí está, vamos acá, vamos a ver acá, están los papás, las mamás. Aquí en el jardín se hace la fiesta. Bueno, seguimos grabando aquí en Teponahuasco, festejando a Edith Monserrat Calamateo Hernández en sus 15 años el día de hoy. Nos invitaron aquí para compartirles estos bonitos videos que vamos a compartir. Ahí va de toda la familia, los invitados que ya comieron. En estos momentos aquí nos encontramos con el papá y la mamá. Veo que ya comieron, ya comieron. ¿Qué le quiere decir a la gente que va a ver este video? La verdad la van a ver en muchos lados. ¿Qué le quiere decir o qué le mandar saludos? Ah, pues se vengan a la sopa aquí a Teponahuasco, que es muy tradicional. El mole y la sopa, ¿verdad? El mole y la sopa. Y pues aquí estamos disfrutando una tarde de la quinceañera con todos los de aquí de la comunidad. Pues muchas gracias por la invitación también aquí a nosotros por venir a grabarles este bonito día. La verdad muy especial. ¿Por qué? Porque se ve que quieren mucho a su hija, se ve que la apoyan y todo eso. Entonces, pues, los felicito, la verdad los felicito. Por festejar los 15 años a Montserrat, a Edith Monserrat, porque la verdad, pues no se ve mucho de esto, en estos tiempos ya no se ve mucho de esto, y menos así que convivan aquí en familia y con todos los del pueblo, ¿ah? Sí, sí, sí. Todos los invitados. Sí, pues aquí estamos, disfrutándolo la quinceañera, ¿ah? Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿A quién quiere mandar saludos? Adolfo Calamateo Espinosa. Le quiero mandar saludos a mis hermanos que se encuentran en San Francisco, California. Hasta San Francisco, California lo van a ver hasta allá. Y también a mis cuñados, a Oscar y a Basilio y a Chuy. Ellos se encuentran, Oscar y Chuy se encuentran en Napa y Basilio se encuentra en Wisconsin. Un saludo hasta allá a todos, verán que sí lo van a ver allá y se van a poner bien contentos. Bueno. A ver, usted, la mamá, ¿va? ¿A quién le quiere mandar saludos? ¿Qué le quiere decir a la gente que Dios cita el día de hoy aquí y a los que van a ver? Pues que gracias por acompañarnos y me dio un gusto ver a tanta gente. Sí, mucha gente, sí. Mucha gente, la verdad, aquí acompañando, sí, a la familia, a su hija, aquí en sus 15 años, y va a estar muy bonito, la, sí, verdad, muy bonito. Sí. Vamos a compartir. Y saludos también para mis hermanos y cuñados también que se encuentran por allá. ¿En qué paro están allá? Pues es los mismos en Napa, Wisconsin y San Francisco. Pues un saludo hasta allá a nuestros paisanos, a los cinco gentes de aquí de Teponahuasco y de pueblos vecinos de aquí, que hay muchos por allá en Estados Unidos. Saludo allá y de aquí de parte de la familia, de la quinceañera, papás. Un saludo allá a todos. Les vamos a compartir este bonito video. Gracias por la invitación, gracias.
A ver, aquí la quinceañera, a ver, ya qué quiere decir por último. A ver, ¿qué le quiere decir a la gente ya, por último, tú, Edith, Monserrat? ¿Qué le quiere decir a la gente? Porque ya van a ver tus 15 años, tu fiesta, todo esto van a ver, tu misa y todo eso. ¿Qué le quiere decir a la gente? Pues que gracias por acompañarme. ¿A quién quieres mandar saludos? ¿A tus parientes por allá, Estados Unidos tienes? A mis tíos de Estados Unidos. Un saludo para todos los que están allá. Ah, bueno, gracias, ¿eh? Gracias, que te pases bien. Pues ahí está, como ven, la quinceañera, ya bien contenta, ¿por qué? Porque ya se le festejó su misa, su comida y todo eso. A ver, ¿usted qué le quiere decir a la quinceañera en su día? Pues que disfrute su día, que se la pase bien, contenta, feliz, sus 15 años. Ay, ¿y a quién le quiere mandar saludos? Allá en Wisconsin, allá están mis yernos y mis hijas. Ah, bueno, pues ahí la van a ver, ¿cuál es su nombre? M.A. Aurora Sandoval Martínez. Ajá. Y que sea que disfruten todos la quinceañera aquí. Muy bonito, los felicito, la verdad, se unen mucho aquí, en este pueblito de Teponahuasco, que la verdad se unen muy bien para festejar sus fiestas, ¿eh? Los felicito, gracias. Pues como ven, la gente aquí es bien unida, se une mucho aquí para festejar sus fiestas, como son sus fiestas patronales, como sé todo, aquí se unen muy, muy bien. Pues gracias ahí a todos los que van a ver este video, a los que van a compartir estos videos, gracias a la familia también de aquí, que nos invitó a de aquí de Teponahuasco, nos invitó a esta bonita quinceañera. Gracias, nos vemos al próximo video.